El contexto principalmente es que hace unas semanas, ya lo sabréis los que estáis en el chat, le hice un par de vídeos a un chaval que defendía el freestyle a muerte, que llevaba 10 años en la materia, no sé qué cojones, en fin. Y al parecer me ha hecho una tiraera, una diss track, ¿no? Una canción tirando mierda. Espero que no sea baneable, me refiero, espero no encontrarme alguna movida que me banee, rollo una p***a, un culo o algo así, porque si no voy a enfadarme un poco con el chaval y creo que tampoco hay que llegar a eso. Pero vamos a verlo, la canción se llama Rip the Edit. Es plan Rip the Edit, me gusta. Nunca se me habría ocurrido a mí el mezclar estas palabras para hacer mi nombre. Beef a Ricky Eddie, por lo menos deja claro que es beef. Vamos a escucharlo a ver qué tal es esto, ¿no? La presentación parece una Bizarrap session. Ok, está bien. ¡Yo! Y tu culo me pertenece, tiene la boca muy grande que solo está hablando este. Llamaste puta a mi madre y yo que a mí muchas veces, pues tu novia es una zorra y ni a ella la mereces. ¡Ay! Aquí tenemos un problema. Aquí la has cagado, tío. A ver, aquí tenemos un problema, tío. Y es que yo a tu madre no la llamé puta. Yo te dije, no te hace caso ni tu puta madre. No me refería a que tu madre fuera puta. Me utilicé la expresión tu puta madre. Como el que dice tus putos muertos. No está pensando en tus fallecidos, en tu antepasado. Está pensando en la expresión, como decir, en tus putas muelas. Me cago en tus putas muelas, ¿sabes? Es una cosa similar. Ay, llamar zorra a mi novia. ¿Sabes qué es la cosa, tío? Joder, es que aquí hace un patinazo gordo, tío. O sea, me refiero que está muy bien que tú puedes insultar con lo que quieras. Y al fin y al cabo, en las batallas y eso, cuando son consensuados, cuando hay un torneo de fondo, puedes tirar por lo que quiera. De hecho, yo he visto escenarios de batallas de rap en los que se meten mucho con las madres y los padres muertos de algunos freestylers y con sus parejas y les llaman de todo. Es que el problema es que tú y yo, primero, no estamos a la misma altura. Yo estoy aquí y tú no has terminado de escarbar para salir del suelo. Y la segunda es que no hay nada consensuado. Esto no es una cosa que hayamos pactado. Has hecho una distrapa, te has ido de la polla y está muy bien. Todas las cosas que has dicho me han hecho gracia, me parecen más o menos correctas, luego las iré comentando. Pero llamar zorra a mi novia, tío, ha sido una patinada gorda. ¿Sabes por qué? Porque te estás faltando respeto a ti mismo y a lo que defiendes y llevas 10 años manteniendo firme, que es el respeto que tanto solicitas cuando hablas conmigo. Cuando te estuve meando la boca en Discord, solo pedía respeto, formas y saber comportarse. Y acabas de llamar zorra a mi novia sin siquiera conocerla. Y de hecho te lo compraría si realmente en algún punto público o ético hubiera sido una zorra, ya que objetivamente hablando podrías tirar de algo del pasado por lo que estaría reconocido. Aún así me cabrearía porque es mi chica y la quiero. La cosa es que lo has hecho sin siquiera conocerla, tío. Es que no saben ni cómo se llama. Eso es punto a la contra, pero bueno, sigamos. Me ha dolido, pero por ella, por mi chica, porque meter a mi pareja con un insulto cuando, primero, no tienes ni puta idea de ella. Segundo, ni siquiera está aquí para rebatirlo ni contestarte. Y tercero, le sudas la polla porque no sabe ni quién eres. Me ha dolido, porque, joder, podías haber seguido diciendo cosas a mí que tienes para elegir, ¿eh? Pero elegir a mi chica, regular. Canciones son una mierda, esa es la verdad y sabes... Más nominada, la finalista, mejor canción del año a los Slam. Bueno, finalista no, pero vamos, que he pasado al corte. Porque se escuchan y las apoya la gente, porque tus seguidores no tienen dos dedos del frente. Tienes temas donde sales follando al aire, porque hasta hace dos días no podías follar con nadie. Asesino es el Goat de todos los freestyler, y tú una zorrita más que se quiere unir a este baile. Ya, pero se la está chupando como un fraile, si quieres que te la complete. O sea, me refiero, llamarme a mi zorrita por hacer música original, pero a la vez comerle el huevo asesino en una diss track tirándome a mí, no te deja tiempo en lugar, pero... Que asesino devuelva el título. Amigos, dejen de hacer el ridículo, porque eso no va a pasar ni muerto. Y si hubiese ganado un Esla, no lo hubieses devuelto. Dije que sí, tuvimos la charla y te confirmé que sí. Que si no fuera justo, por lo que lo habría ganado, sí. Igualmente, que no se ha enterado de nada este chico. Los Eslan son premios de la comunidad. La Red Bull no. La Red Bull la vota un jurado y votó la comunidad. Los Eslan vota a la comunidad y está votando a la comunidad. No tiene nada que ver. Lo mío es arte y se llama tener un don nadie, lo que lograría yo en tu posición. Tú vives de la polémica y... Ser un don nadie es lo que lograría yo en tu posición. Esto es una barra a sí mismo. Espérate, ¿qué ha sido esto? Se llama tener un don, un don. Bueno, es muy discutible que lo tuyo sea un don. Nadie lo que lograría yo en tu posición. Ser un don nadie es lo que lograría yo en tu posición. O sea, que ni aunque tuvieras mis cifras, mi talento natural y mis capacidades como creador de contenido, llegarías a nada. Seguirías siendo lo que eres ahora, que es precisamente un don nadie. ¿Por qué lo admitirías en un beef a mí mismo? Ser un don nadie es lo que lograría yo en tu posición. Vale. Tú vives de la polémica y vives como ninguno, pero te llamas estanco. Vives de vender humo. Realmente no. No hay ningún vídeo que puedas desmentir como falso en mi canal. Vendo factores y realidades. Por eso me apoya la gente, porque lo que digo es cierto. Lo peor es que sabes que te pulo. Tontacos como tú no me ha ganado ninguno. Eres... Bueno, es que tienes una percepción de la realidad muy diferente, bro. Otro notas que me come las pelotas. Toma tu derrota, encima te huele la boca, culo. Que te iba a pegar, decías. Como voy a ensuciar las manos con la porquería. Anda, no digas más tonterías. Te fuiste corriendo como un yonki de la policía.
cerrada con eso. Que fue lo que pasó cuando me viste, tío, o sea. Aunque hay días tontos y tontos todos los días. No es que te... Mi barra mola más, tío. Y es improvisada, no está escrita. La razón, solo tienes labia. Y para los que sabemos, pues eso nos causa rabia. Ey, pues lo has admitido. Aunque tengas razón, solo tienes labia. ¿Dices eso? No es que tengas la razón. Ah, no es que tenga la razón. Realmente sí la tengo, ¿vale? Objetivamente hablando. Solo tienes labia. Y para los que sabemos, pues eso nos causa rabia. ¿Te causa rabia que una persona con labia no tenga la razón? Desmiéntelo. Tienes versos y cantas con el corazón. ¿Qué pasa? Que don nadie te ha ganado, campeón. Vete a rapear al parque. A ver si te tira una colilla, un porro o un puro, cabrón. Y yo realmente me debería hacer poeta o freestyler. Tengo bastante más nivel que este chaval que estamos viendo y lleva 10 años. O sea, joder, ¿no? Te gusta hacer truco y tus principios son magia. Porque si no te convienen, pues entonces los cambias. Estas barras. Nunca he cambiado mis principios, jamás. Me he disculpado cuando me ha tocado, cuando he faltado al respeto y soy consciente de ello. Pero nunca jamás he cambiado mis principios. Lo llevo manteniendo desde pequeñito. Vienen de traje. Que quién soy yo el que te ha pegado este viaje. Y que tengas una cosa clara en el lenguaje. Que no te quieren a ti, quieren a tu personaje. Entonces te vuelves a contradecir. Porque en la llamada me dijiste que mi personaje es lo que la gente odia. Y por lo que no crezco más. ¿Sabes cuál es el problema de hacer una canción escrita? Que deja claro si eres tonto o tienes luces. Y en tu caso, las únicas luces que ha destacado son las del neón del estudio que te ha hecho el favor de grabar esto. Porque en la propia llamada me decías si te odian o si te tienen tirria o lo que sea por cómo eres en redes. Y ahora dices que la gente lo que quiere es a mi personaje. Cuando fuiste tú mismo que decías que era lo contrario. No sé, regular. Tú no has padreado a nadie, puedes estar callado. Te has visto la cara, Yoji, pareces un atontado. Que vale. Querías chiringuito en freestyle y saliste retratado. Y no vas a contestar porque eres un cagao. Llamarme cagao no es beef suficiente. Lo de horra a mi novia es bastante más peligroso que esto, lo que has hecho, ¿vale? Igualmente te dejé enterrado desde los vídeos que te hice, me refiero. No eras nadie y nadie seguirá siendo, gracias a eso. Pero llamarme cagao no va a hacer que te haga una distrack porque no tengo tiempo real. A nivel creativo ni nada. Podría poner a alguien a escribirla. Pero es que me gustaría hacerla yo. Y no lo voy a hacer porque si fueras una persona con repercusión, aunque fuera mínima, me lo pensaría, pero. No está mal. O sea, a nivel de canción decir que me gusta. Me recuerda mucho a los beef que se tiraban Porta y... ¿cómo se llamaba el otro, tío? Y Aloy, ¿no? Porta y Aloy en 2007 por ahí. Me molaban. Suena bien, la verdad que está bien producida la canción y eso. Pero has patinado tú solo escribiendo los versos. O sea, criticabas también a Force por escribírselas, pero tú ni escribiendo te las metes goles, tío. O sea, vale, voy a comentar las primeras partes, ¿eh? Porque no las he comentado. Pusieron a bailar piezas de asesino. Primer error en el primer verso. Los puse a bailar yo porque conseguí que piezas me bloqueara, su manager también, y asesino cambiara de tema varias veces cuando le saqué que el título no era digno. De hecho, cuando Quesada, decisión que yo apoyé, hizo el diseño de la sudadera con lo de Fake God, asesino dijo que no usara su imagen, por lo tanto achacó que ese Fake God era él. Me refiero, si no te sientes identificado con un Fake God, no le dices a alguien, no uses mi imagen. Era un diseño que había dibujado él o sus diseñadores. Si se dio por aludidos que teníamos razón, así que por ese asesino lo enterraste. Querías unir al juego, puta, pero así no. Mira el juego, realmente me subí y en dos vídeos sobre freestyle he sacado bastante más pasta que tú en tu carrera de freestyler y de parqueriano 10 años. O sea que me subí y reventé el entorno, sí. Ha tenido, o sea, mis opiniones sobre freestyle han tenido más repercusión y más relevancia que las tuyas en 10 años. Y a mí me ha sobrado bastante tiempo. Están gritando mucho para hacer tan poco ruido. ¿Estás seguro? Te he puesto a bailar en un estudio de un coleguita prestado para hacerme un tema escrito. Yo creo que igual el ruido sí que ha llegado donde yo quería. Ese de ti, puta rata, está siendo muy divertido, ¿no? Cada uno tiene su percepción de quién se ríe de quién. Está bien, no pasa nada, te lo acepto. Tienes argumento con eso, no hay nada que hacer. A ver, si no te valen los que he estado dando reaccionando a esta canción, igual te valen los que te di en Discord. Y si no, que también fue contigo en directo, te valen los del primer vídeo que te dediqué. Pero si no, no tengo nada que hacer. Es cuestión de aprender a reconocer palabras. Es comprensión lectora básica. Coja asiento, es como discutir con un NPC. Menudo tormento. Esa me ha gustado. Qué pesado que es este mente. Quedaste pequeño y descansa bajo mis pies. Eso quizás es fliparse demasiado. ¿Te crees que te las sabes todas? Y eres un Bartolo que se ha subido al carro de la moda. No sé qué es un Bartolo como tal. Al igual que cuando llama a alguien Yoji. No sé qué es un Yoji, no sé qué es un Bartolo, pero sin más. Te queremos en esto, a ver si te queda claro. Aquí no se escuchan voces, aquí se escuchan disparos. Esto es muy de flipado, no eres una mafia, eres un chavalito que fuma Marlboro y que está bastante jodido a nivel y tal como tal, porque tú mismo reconociste que iba bastante puesto en la fiesta de Gamergy, era una fiesta bastante friendly. Pero fuera de eso, querer pertenecer a una mafia o flow gangster y tal, eres un chaval de blanquito de por ahí, ¿no? Me refiero, no vienes del Bronx, relax con eso. Y lo de, ¿qué es esto que ha dicho antes? No te queremos en esto, no hables en plural, habla por ti, tío. Estás solo en la canción, estás solo en la opinión.
y está solo en la crítica. La gente que me tenía bloqueado, quitando a los ridículos, ahora me sigue. La gente que me tenía bloqueado por la opinión que dio sobre asesino, ahora me sigue. O me han escrito por privado disculpándose. Gente de tu entorno, gente del free. Hables en plural, tío. El problema lo tienes tú conmigo, me parece bien, lo acepto. Cuida tus palabras y ya está. A ver si te queda claro, aquí no se escuchan voces, aquí se escuchan disparos. Que la rima está guay, lo que pasa es que no te pega decir eso, pero la rima está guay. ¿Te piensas que puedes reírte de quien quieras, payaso? Solo tienes trabajo porque algunos te hacemos caso. Esto es totalmente cierto. La primera parte no, te piensas que puedes reírte de quien quieras. Puedo hacerlo. O sea, está en mi libertad el decidir hacerlo. Elijo muy bien de quién me río porque luego los pongo a bailar, aquí te tengo. Pero solo tienes trabajo porque algunos te hacemos caso. Eso es real. Sí, o sea, si yo tengo trabajo, no te creas, tío. Tú has sido uno de esos especímenes de los que me he aprovechado monetariamente en diciembre. Que por cierto, sí, al final llegué a los 100k. En diciembre, al final cobré 100k. En diciembre, un poquito más. 103 o 106 creo que era. Pero sí, así que gracias también por la parte que me toca. Pero realmente yo vivo de la crítica genérica. O sea, no siempre me meto con gente. Antes lo hacía más, 2019, 2020. Ahora no me meto con tanta. 2021 también, realmente. Ahora no me meto con tanta gente. Ahora vivo más de dar mi opinión y comentar temas. O sea, si te pasas por mi canal, vídeos en los que estoy metiéndome con gente que me hace caso, hay muy, muy poco. Estás tú y el Besta. Y eso ha sido en un año. En su día se la metía al Dallas. Es que también es verdad que han pasado unos cuantos, pero hace bastante tiempo. Y de normal doy crítica y opinión. No tiene nada que ver tampoco con responder a gente, pero sí, es verdad que me has hecho caso y me ha salido bien. Yo sí sé de lo tuyo y tú no sabes nada de esto. Eres un tonto más. Tú no sabes de lo mío. No sabes de lo mío porque entonces te estaría viendo venir este vídeo, ¿sabes? Y tú te esperas que esto fuera a ser un gol y que no pudiera rebatir nada porque, como no, él sabe que lo que estoy diciendo es cierto, pero no lo es. Si hubieras dicho cosas ciertas, ¿sabes qué es la putada? Que hacerme a mí un diss track es un poco tambalearse, porque me puedes hacer un diss track de broma, pero a la que te lo tomas en serio como te lo estás tomando tú aquí, quedas como un payaso, que ya todos teníamos bastante certeza de que lo eras, pero ha faltado que abrieras la boca y te pusieras a cantar para demostrarlo y pegarte unos taconeos por delante. Lo digo porque resulta que no hay nada malo o feo que sacar de mí, más allá de que no te gusten las formas que empleo en mi forma de comunicarme, de expresarme o de hacer contenido. Entonces, que dedique un minuto y pico de canción y priorices, eres tonto, eres feo y tu novia es una zorra, te hace perder fuerza y te deja a nivel de respeto bastante mal, para lo mucho que lo defiendes, tío. No voy a valorar ni tu orientación sexual ni tus gustos en la cama, pero yo no recuerdo haberte tenido cerca en ningún momento, la verdad, tengo mejor gusto que tu cara. Esto es mentira, lo he dicho antes, es totalmente mentira. Pero esto que viene ahora es una columpiada. Y yo que a mí muchas veces, pues tu novia es una zorra y ni a ella la mereces. Vale, tío, pues nada. Hablaré con ella, a ver qué le parece. La voy a llamar a ver qué opina ella, tío. Además que todo porque esta mierda la estás tirando a mi novia, no a mí, ¿sabes? Entonces voy a preguntarle a ella qué opina de que no la merezca y eso. A ver su opinión para escucharla un poco por encima, ¿sabes? Si no lo coges, que me ha dejado. Mi amor. Hola, ¿te acuerdas el chaval este de Gamergy que se fue corriendo? Sí, claro. Pues me ha hecho una canción y hay un verso en el que dice: tu novia es una zorra y ni siquiera la mereces. ¿Qué dices? O sea, a mí lo de zorra y tal, qué sé, sin más, no voy a comentarlo. Pero lo de que no te merezco, en plan, no sé, me ha sentado regular porque me ha creado muchas inseguridades. ¿Por qué, mi amor? Porque, no sé, tenía pensado ponerme him en la biografía de Twitter y ahora, pues, igual tengo que ir a terapia. ¿Crees que tengo ansiedad? Estás en directo, que sí. Sí. ¿Qué gilipollas? Bueno, que te quiero mucho, ¿vale? ¿Es verdad la canción? Sí, te lo prometo. En fin. Eso, en fin. Que te quiero mucho, pásatelo bien. Te amo. Ahora, no, la verdad es que le voy a dar la razón, tío. Yo creo que no me la merezco. Le voy a dar la razón, yo creo que no me la merezco. En mi opinión es demasiado buena para la mierda que soy yo. Sí, voy a darle la razón en eso, sí. Ok, pues hasta aquí esta defenestrada. Voy a darle like porque la verdad es que el tío por lo menos se la ha currado y se ha gastado el tiempo en hacer esto. También te digo que no tenía otra cosa que hacer que echarse petardos y grabar esto. Así que no sé. Y es cierto, fuiste tú el que me dijiste que ¿para qué coño te llamaba Yonki si no te conocía de nada? Pero también fuiste tú el que admitiste que iba ultra colocado en la fiesta de Gamergy y que aparte de alcohol llevabas más cosas. Así que tampoco soy yo el que está dando la exclusiva. Nada, que chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Gracias, tío, por dedicarme este tema y este contenido. Lo monetizo a tu salud. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Os quiero mucho.